Es momento de la opinión. Él es Juan Manuel Abougle, coordinador de proyectos y espacios naturales, y nos comenta sobre las políticas de conservación en áreas protegidas. El cambio en la biología es la base de todo el conocimiento biológico y de una parte que se llama la teoría de la evolución. El cambio es esencial para los biólogos. Es la, digamos, la dimensión principal con la que se trabaja. Sin embargo, en algún momento cuando se hizo una transferencia de información, de conocimientos sobre las especies, sobre los ecosistemas, este cambio se malinterpretó y se convirtió en algo rígido, en algo físico para los, algo rígido para los ambientalistas. El problema es que si no hay cambio, no hay evolución, las especies tienden a extinguirse, los ecosistemas tienden a degradarse. Un bosque sin cambios es un bosque que va a desaparecer, un paisaje sin cambios es un paisaje que seguramente va a desaparecer. Los cambios son constantes en la biología. Es la velocidad del cambio lo que muchas veces preocupa, pero no el cambio en sí. Parte de lo que hacemos nosotros en espacios naturales es precisamente regular o estudiar estos procesos a nivel de la naturaleza. Estudiamos políticas de conservación, desarrollamos estrategias de restauración y de alguna manera hemos desarrollado un buen conocimiento sobre lo que son los procesos de cambio a nivel de los ecosistemas o de los paisajes en México. Pero el cambio en sí es una constante. Ahora se habla del cambio climático, que tiene una serie de razones y una serie de causas. El cambio climático en sí es uno de muchos cambios que han sucedido en la historia de la Tierra. No es ni el más reciente, digo, este es el más reciente, pero no es ni el último, ni es el primero. En el 1300 hubo la época que se conoce como la Pequeña Glaciación. En el Pleistoceno, hace varios millones de años, hubo una gran transformación de la flora y la fauna. El cambio es constante en la biología. El punto es qué parte o qué papel jugamos en este cambio y cuáles son las consecuencias de nosotros en los cambios que existen. Esas son las partes que nos interesan.